Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Y esa transformación, esas vidas que cambian la educación, son vidas que cambian a un país entero. Y es por eso que el presidente de la República, con el apoyo de los señores gobernadores de aquí en Yucatán, con el apoyo del señor gobernador, decidió hacer una gran reforma educativa, que es una gran transformación de la educación para que sea de mayor calidad. Porque con una educación de calidad podemos transformar vidas, sus vidas, las de ustedes jóvenes que están en el bachillerato, con una educación de calidad y con mucho empeño y con mucho esfuerzo van a poder llegar muy lejos. Y si logramos que esa educación de calidad llegue a todos los rincones del país y podemos ir transformando las vidas de cada uno de ustedes y de sus familias, vamos a transformar también la vida de México, la vida de Yucatán y la vida del país entero. Porque es a través de la educación como realmente vamos a lograr un cambio verdadero, un cambio económico, un cambio social, un cambio en el que todos estemos mejor. Y junto con ello, por supuesto, una educación de calidad significa una educación que tenga acceso a las tecnologías, que tengan estas computadoras. Este gran programa que tiene aquí el señor gobernador, que apoya el presidente de la República, por supuesto, y que hace posible que tengan este programa de bienestar digital lo hace fundamental. Hoy una educación que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a las herramientas del futuro, no puede llamarse de calidad. Y este instrumento a ustedes ahora les va a permitir tener esta computadora, poderse conectar a internet, no gastar, como nos lo decía hace un momento Araceli, no tener que estar gastando en el ciber, porque no tienen computador o no tienen conectividad, y esto va a transformar sus vidas y su educación. Esto es parte
de una educación de calidad que los conecta de manera directa con el futuro, con la realidad del mundo y que les permite abrir ventanas y todos los espacios en los que ustedes quieran soñar. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.